bien. Arrancamos con la lasaña, arrancamos con la salsa boloñesa, ¿les parece? ¿Sí? Miren, para hacer la boloñesa comiencen así. Agarren aceite, aceite de oliva. La boloñesa lleva cebolla. Yo le pongo zanahoria. Hay una receta hasta muy tradicional, boloñesa, hasta está escrita, protegida y demás, como la salsa boloñesa italiana. Cebolla, zanahoria, la sellan bien, más o la doran a penitas, muy ligeramente, es como pinzar el vegetal, que casi se dore, pierda el agua. Cebolla, zanahoria, apio, que le da un sabor impresionante para mí. No puede faltarle nunca el apio a la salsa boloñesa. Y un poquito de ajo. Vamos a empezar a cocinar esta parte. ¿Se acuerdan que recién? Vamos a hacer la boloñesa, vamos a hacer una lasaña impresionante. No paro más. Cocina a full para poder llegar con la lasaña. Miren, directamente salsa boloñesa. Ya sé, yo te dije vegetariana. Bueno, pero la boloñesa se la pones o no según quieras o no. Así que adentro la lasaña no va a tener simplemente cárnicos. Coloco entonces cebolla, zanahoria, ajo y apio. Un chorrito de aceite, puede ser de oliva, lo sudamos bien. Cuando está sudado, apenas que ves que decís, uy, si lo dejo se va a empezar a dorar. En ese momento tengo salchichitas parrilleras de estas. Bueno, esta receta básicamente originalmente tiene carne de vaca, la boloñesa, y carne de cerdo. Hay algunos que la hacen con puro cerdo nada más. Yo hoy, como no teníamos la carne de cerdo, dije salchichitas parrillera puro cerdo. Tienen mucho sabor y le quedan muy bien. Entonces, están los vegetales, está la salchichita parrillera. La van cocinando hasta que queda así, mirá. ¿Ves? Las salchichitas parrilleras ya cocidas con los vegetales. En ese momento, vamos a agarrar, le vamos a colocar extracto de tomate. Boloñesa, extracto de tomate. El condimento que les voy a ir agregando va a ser orégano, ahí, orégano, un poquito. Puedo poner pimentón dulce, no es lo tradicional poner pimentón, pero le queda bien. Sí, te queda más roja, ¿ok? Siempre depende del tomate, la cantidad de extracto también que utilices al color. El pimentón, acordémonos que de último es morrón, un morrón o un pimiento distinto, no es exactamente el morrón, pero que se seque y después se muere. De última es polvo de morrones, podríamos decirle al pimentón. Una vez que está el extracto de tomate, orégano, pimentón, le vamos a agregar hojita de laurel. Un poquito también de tomillo. Una vez que tenemos estos productos, le agrego la carne de vaca picada. Si no usas salchichitas, podés ir directamente a utilizar ¿qué? Utilizar carne de cerdo picada. Entonces vas a colocar esta mezcla acá. La vas a ir intercalando de esta manera. La idea es que se vaya cambiando la carne de color, ¿sí? Mientras que la vas mezclando con los vegetales. Es como desarmar los pequeños grumos que se arman de carne, y entreverarle las salchichitas parrilleras. Ahí, es como hacer, va cambiando, se va volviendo gris la carne porque se cocina y vos vas aprovechando a mezclarla. Entonces, vamos a dejar un ratito, si les parece. Sí. Vamos a dejar un ratito acá. Le vamos a poner sal. Vamos a ir cocinándola juntos por un minuto. Ahora, ¿lleva vino blanco, vino tinto, la salsa boloñesa? Cualquiera de los dos. A mí me gusta mucho con vino tinto. Hoy la hacemos con vino tinto, si les parece. ¿De acuerdo? Sí, sí. Algo que vamos a adelantar en la lasaña es lo siguiente también. Miren. Agarro un poquito de aceite. Esto mismo lo podés hacer en una asadera al horno si tenés que hacer grandes cantidades. Vas a hacer 10 lasañas, 20. La idea va a ser que corté fetas de... ¿Qué es esto? Berenjena. Berenjena. También cortá fetas de zucchini. Del zapallito largo. Si no tenés zapallito largo, será el zapallito redondo. Y también fetas de... calabaza. Ah, ¿vieron la parte que después viene el matecito acá abajo? De calabaza. Sí, todos estos los voy a cocinar. Se cocinan rápido porque están cortados finitos. Les pongo un poquito de sal apenas de cada lado antes de darlos vuelta. ¿Sí? Los vamos a cocinar. La calabaza finita se cocina perfectamente bien y rápidamente, sin problema. Ahora, el corte con una mandolina. Y si alguno es amigo del almacenero, le lleva los zucchini, la berenjena, la calabaza, bim, 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 por la máquina eléctrica y quedan espectaculares, perfecto. Si no laburás.
Es un pedido especial que te hago. No desafila la cuchilla ni nada, señor almacenero. Sea bueno con su vecino. ¿Eh? Muy bien. Ahí está. Si no a cuchillo, las haces más gruesitas. No hay problema. Con un cuchillo las vas cortando a lo largo o cortás, para cortar más fácil, rebanadas, círculos, rebanadas los vegetales. Si los cortás a lo largo, después es más fácil armar nuestro plato. Miren la... Ya están... La calabaza, porque uno tiene la idea que va a tardar mucho tiempo la calabaza en cocinar. Si se cocina enseguida, es muy rápido. ¿Sí? Entonces, ahí están. Los vas cocinando, los tenés que dar vuelta, el zucchini también. Tienen que perder ahí la plasticidad. ¿Cómo, chinito? Berenjenas, ahí está. Se ve apenas doradita. Y las vas poniendo en un recipiente, en una asadera. Y ahí vas cocinando para hacer la lasaña de vegetales. Estas son lonjas, están cortadas largas. Lo mismo podrías hacer entonces cortándolas en rodajas. Ahí está. ¿Ven? ¿Sí? Perfecto. Escúcheme. Algo que también le voy a poner a la lasaña es tomate, pero no me gusta ponerlo crudo. Fetas de tomate, agarrás un tomate, ¿sí? Rebanadas de 7,2 milímetros de espesor. Exacto. Rebanadas gruesitas de tomate, ¿sí? Lo doramos de un lado y del otro para que se seque un poquito y no nos largue todo el jugo adentro de la lasaña. ¿Ok? Bien, ahí estamos entonces ya orientándonos con todo eso. Chinito, vení, vos mezclame. Cuando cambie de color, así la puedo terminar mostrando a la gente. Acordate que quiero que la carne se cambie de color para después ya poder ponerle el resto de los ingredientes, que son mayoritariamente líquidos, para que se cocine. Se cocina en bastante tiempo. ¿Sí? Bastante tiempo, son 2 horas, 3 horas para que tome mucho sabor la salsa boloñesa. ¿Ustedes saben hacer la masa de pasta? ¿Les puedo explicar algo que es? ¿Qué? ¿Se acuerdan que yo pongo un huevo y 100 gramos de harina? Sí. ¿Sí? Mezclo, amaso y es un bollito de masa lisa. Sí. Bueno, por una cuestión de tiempo, si hoy me permiten, no voy a hacer la masa. Puedo hacerlo en una procesadora, pero lo que pasa es que la procesadora de la tía Isabel parece que tiene más problemas. ¿Eh? No. Sí, anda, pero no anda. A ver, el padre de Ariel Gravano, apurate, Tano, vamos. Vamos, por favor. Hay que ir a buscar la Villa Urquiza y nunca tiene tiempo usted. Hay que ir a buscar. ¿Eh? La tiene que ir a buscar, chino. ¿Tiene masa sin estirar? Bien, bien. Tráigame la masa. No, yo le quiero mostrar a la gente, tráigame la máquina y la masa. Tráigame la máquina y la masa. Tráigame la máquina y la más. Tráigame la máquina y la más. ¿Eh? Lo saqué del proceso. Porque íbamos a hacer recién amasar. A ver, mezclas el huevo con la harina, un chorrito de aceite de oliva, un poquito de sal. Amasás y haces una masita. Con esa masa la estiramos. La estiramos para hacer buenas lasañas. Te digo, está bueno tener una sobadora. La maquinita que estira para que queden parejas, prolijas. Ya la estiré. Qué groso es. Es decir, el chino dispuso que no la estiro. Perdón. Bueno, cuente cómo fue que la estiró. Con mucho esfuerzo. Con un palo, no sé. No tiene idea, Max. Me estás mintiendo como el regalo del Día del Padre, que la gente piensa que me has regalado algo y todavía no ha llegado nada. Llega mañana. Mañana. Confirmado. Confirmado. Mañana está. Mañana llega el regalo. Bueno, ve, dame. Sí que él, fue la culpa de él, ¿eh? Te digo que no le des más laburo a todos los atorrantes que tenés cerca. El regalo. Por la zona. ¿Cómo vas a hacer con el forá ese que te compraste para hacerlo? Chávez, la masa. Lo había tirado macho, pero eso. Ah, no hay masa. Bueno. Claro, para que estire. Okay, toma. Entonces no sé para qué metería la máquina. Bueno, hay un problema. ¿Saben qué, Searo? Yo les había dicho que no quería más adelantada. Me había olvidado. Perdónenme, chicos. Vamos a hacer así. Entonces, en tus casas, haces la masa, la tenés que estirar. En realidad lo más importante es esto, porque hacemos pasta habitualmente. Sí. Lo más importante, Machi, es lo siguiente. ¿Tiraste la masa o la tiró alguien? La tiró usted. Sí, sí. Perfecto. Mirá cómo se hace la lasaña. La masa estirada no dura mucho tiempo en la heladera. Puede durar con una heladera que enfría bien de un día para otro. Sí. Pero después se llena de hongos. Entonces, para hacer lasañas hacemos así. Fíjate, Machi, ¿eh? Agarramos un recipiente con agua hirviendo, sí. Ya tiene un poquito de sal, hay burbujitas en el fondo, agarro la masa,
Esta masa, mirá el tamaño, mide 30 por 40, mezclala, anda mezclándola. Esta masa lo que va a hacer ahora es cocinarse y aumentar su tamaño. Bien. ¿Sí? Ahí va. Sin miedo, sin miedo. La masa es delicada, pero no tanto. ¿Sí? Lo que conviene es ir poniendo de una masa. Esta, ¿ves, no? 30 centímetros por 40 es bastante grandecita. Una vez que tenemos la masa ahí, vamos a agarrar. ¿Ves que ahí ya tarda en cocinarse? No hay que sobrecocinarla. Sí. Es un minuto, porque encima esta masa después va al horno. ¿Sí? Porque hacemos lasaña. Mirá, ahí cuando ves que se hidrató la masa, que está casi lista, la vamos a sacar. Así. Con un colador. Ah, es así, es un momentito, es rápido. Sí, un minuto. Ahí nos aseguramos de sacarle el agua. Ahí. Cuidado. Mirá, ¿Qué más? A ver, déjame el huevito. Gracias, señor. Gracias, Hugo. Esto, ¿vieron la espumadera? ¿Sí? Cuando ustedes la sacan, tómense un segundo, no se va a pegar. ¿Sí? Esta tenía mucha agua. Mirá. I'm sorry. Ahora sí, machos. Bien. Ahora podemos. ¿Eh? Miren, la masa, la escurrís primero. Sí. Y una vez que está escurrida, ahí la puedo agarrar. Si bien quema, no es tanto porque ya se va enfriando. Claro. Y entonces acá viene el proceso importante. Agarramos. Sí. Una vez que está, le ponemos queso. Y como todavía igual está caliente, entonces lo que hace esto, ¿qué es? Directamente lo que hace el queso, se funde, se pega, y después las guardas en el congelador. Cuando la utilices, la sacás del congelador, del freezer. A los 2-3 minutos ya toma temperatura. La podés mover y demás y armás la lasaña que querés, aunque haya estado congelada. Perfecto. Y como les pongo queso, queda muy rica. Pero aparte que queda muy rico, sobre todo puedo apilar unas cuantas y no se pegan entre sí. Ok. Hagamos, ¿dónde? La masa que tenía acá. Ahí adelante. Tráete la masa que se llevó un poquito. Muy bien. Huguito, Huguito. Vamos. Fíjense, en serio. Hacelo vos en esta. Uf. No, no es difícil. Mirá, la pones así. Date que caiga en el agua hirviendo. Ok. Una vez que cae, delicadamente la vas tocando así, ¿ves? Para que se separe. Ahí está. Cuando vos la ves que cambia de color, la vamos a sacar. Acá lo que tenés que hacer es primero un recipiente donde tirás la masa y drena el agua. Sí. Y después la ponemos allá. Ok. ¿Sí? Perfecto. ¿Te animás? Dale, dale, machi. ¿Cómo no? Hacelo vos, grita el chino de atrás. ¿Sabés lo que pasa, machi? Esto hay que hacerlo tranqui. ¿Sí? ¿Viste que recién yo hasta me había puesto ya nervioso? Sí. Porque está muy caliente y cuando el tiempo... Acá en la tele a veces no sobra. Pero entonces lo pones acá, la tirás ahí. Tranquilo, entonces podés agarrar con un... Te pones unos guantes, ¿no? Sí. Y empezás a decir, a ver, ¿cómo era? Entonces la vas tirando ahí, la estirás. Una vez que ya tenés esta parte, es la parte que el agua te puede jorobar, porque si congelás toda esta agua, después queda todo hielo. Claro. Entonces venís, tirás el exceso de agua. Este es el momento que ya le pones queso. Mirá. Le pongo queso. Sí. Y te acordás que tenía... Este es un queso de rallar. La agarro rápidamente con queso del lado de abajo. Sí. Y queso del lado de arriba. Las congelas y ahí las tenés. Perfecto. ¿Te gustó? Buenísimo. Bueno, armemos la lasaña. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Señor. Bueno, lasaña. ¡Oh! ¿Qué hora es? ¡Oh! La salsa boloñesa está la carne. Más queso rallado. Le pongo tomate rallado, tomate fresco. Sí. Vinito tinto, vino blanco. Ustedes lo deciden. Okay. Caldo de vegetales. Sí, de vegetales es. Bien. De verduras. Caldo y que se cocine lentamente. La vas mezclando. Esta está terminada, mírala. La ves acá, ¿no? Ahí ves la ramita del tomillo. Ya perdió todas las hojitas. Las salchichitas parrillera. Esta es la salsa terminada. La hoja de laurel. Están todos los sabores en la boloñesa. ¿Cómo armo una lasaña? Yo voy a hacer así. Voy a armar una super lasaña. ¿Se acuerdan la masa que hicimos recién? Sí. Sí. Voy a agarrar. La voy a poner sobre una asadera.
Yes. Super lasaña armemos. Mira, para hacer esta lasaña hoy... Berenjenas, ¿les gustan? Sí. La masa sí, ya tiene queso de rallar, porque es la que habíamos congelado nosotros. Sí. Entonces, berenjenas. Ahí. Ahora va a venir Luján. Tranquilízate, muchachita. Ahí. Ahí. A ver. Berenjenas que ya están cocidas. Si son más gruesitas, una capa y nada más está bien. Siempre anda condimentando en capitas. Es decir, apenita sal. Ya tenían, pero un poquito de sal. Bien. A continuación, le vamos a agregar cucharas. Necesito dos cucharas. Chino, ¿me haces un favor? ¿Saben qué tengo acá? Ricota. Sí. Un huevo, sal, pimienta y nuez moscada, la mezclamos. Tomá, Chinito. Sal, pimienta, nuez moscada y la mezclamos. Salsa blanca a los que les gustan, sin un chorrito de crema. A continuación, este es zucchini. A continuación, después le vamos a sacar el film para poder llegar bien a la lasaña. Una vez que le pusimos zucchini, salsa blanca, apenas es, o una puntita de... Una lamida. Sí, ¿puedo tener el parmesanito? Quesito de rallar. Esto es para que quede más rico, mirá. Parmesano. ¿Se acuerdan los zapallos, la calabaza? Sí. Bueno, es vegetariana esto. Calabaza. Sí. Ahí unas fetas. Ahí va. Una vez que está, algo que le pueden poner si quieren es un poquito de cebolla salteada con tomillo, así. ¿Se ve? Ahí va. Una vez que tenemos todo esto, sal bien condimentada, vamos a agregarle en este momento... ¿Qué? 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 Pueden rallar el barraza, o en tu casa, si vos decís, no, prefiero no rallarlo, directamente lo que vamos a agarrar es... Mirá, lo pueden rallar o directamente... Ahí mañana sí, lo hacemos, Huguito. Mire, no, vení. Ya tengo rallada ahí, Hugo, No te hagas problema. Si la rallan la mozzarella, generalmente por el lugar, por el más ancho. El rallador, la parte más ancha es la que raya. En el otro se empasta el rallador y no va. Claro. De esta manera, mirá. Qué buena idea. Ahí. ¿Se ve? Bien. ¿Ves que la podés rallar sin ningún drama? Queda espectacular. Yeah. Bueno, bien. Terminemos. Entonces, vamos a ponerle un poquitito de quesito mozzarella por acá, apenas, porque ahora viene el queso. Cierro el envase. Una vez que cierro este envase, le voy a poner salsa blanca o crema nuevamente. Son capas de masa y de vegetales. Le voy a poner ahí los tomates que había salteado. Ahí. Y ahí. Una vez que está, estoy armando esta que la corto en dos y después comemos lasaña vegetariana todos. Sí. Vos decís, ¿le vas a poner queso mozzarella? Ah, bueno. Claro, querido. Es el tomate asado. ¿Les va con esta cantidad? Sí. Ponele un poquito. Le pongo un poquito más. Ahí. Mirá esto. Para que no se desarme todo en el horno. ¿Funcionó bien en el horno? Para que no se desarme, ¿viste que cerré una capa? Yo hago esto. Ah. Es como un sobre. Esto le da la contención a los productos para que no perderlos todos. Mirá, es como un sobre, ¿eh? Una asadera, Chino. Muy bueno. Chinito. Ponele la salsa. Miren. ¿Qué hora es? 54. Ah, voy a hacer una locura. Pero yo quiero que vos puedas. Mirá. Salsa, no le estoy poniendo tomate por dos razones. Salsa de tomate, porque la hice boloñesa. Entonces, si vos decías, pero era vegetariano, ahora me sonaste. Le ponés la boloñesa ahí, sonamos. Por eso es sin boloñesa. La boloñesa se la agrego después. Esta se va al horno 40 minutos tranquilo, a 140, 150, 160 al horno para que se gratine y se llegue a calentar adentro. ¿Vieron la masa que había hecho? Sí. Yo puedo hacer esta forma de armado. Agarro. Esta es simple. Le pongo salsa blanca. Vamos a poner directamente los vegetales que vos quieras.
Por ejemplo, zucchini. Berenjena. Le pones entre medio el quesito, una cucharada de salsa blanca también. Eso vos lo vas manejando. Ahí. Mirá. El queso, perdón, el la calabaza, le pongo quesito, mozzarella barraza, queso de rallar y fíjate. Ay, Dios. Con un hago, esta es individual, pero directamente la dejo abierta. En vez de hacer un paquetito, puedo, pero también la puedo dejar abierta y queda crocante las puntas. Y es algo que es muy rica. La masa se hace crocante como si fuera la de una tarta, pero en el centro, ¿qué tiene? Es pasta tradicional. Claro. Entonces, en una misma pasta, dos opciones. ¿Les gustó? Sí. ¿Sí? ¿Vieron que llegamos? Sí. Bien. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, Huguito! Vamos a limpiar todo. Vamos a sacar y vamos a presentar. ¿Quieren acompañarme al horno? Dale. Vamos. ¿Vamos para el horno? ¿Estuvo transpirando? ¿Eh? ¿Transpiró mucho, Chino? ¿Cuánto transpiró? A ver. Huele a Mirta Legrand. ¿Vamos? ¿Qué olió? Huele a Mirta Legrand. Ay, ¡opa! Un beso a Mirta, ¿eh? Un beso enorme. Ahí. Qué bien molerá, entonces. ¡Otra! ¡Uy! ¡Guara, guara, guara! Recipientes, no, no importa. Recipientes, espátulas, a trabajar. Señores. Pinta. Ay, qué sí, la pinta está. Agárrame. Los que no son vegetarianos, amigos míos. Poséeme. ¿Eh? Hoy lo podría haber invitado a. ¿A quién? A Leo Montero. A Leo. A Leo Montero, ¿eh? Sin a la comer. Bolonesa. No, sin la bolonesa, si no se pone loco. Si no, vamos. ¿Sabes qué? ¡Bergamota! ¿Sabés qué? Ahí, salchichita tiene todo. ¡Qué rico! Todo eso que me tiene preso. ¿Agarro? ¿Qué hace, pibe? Si te perdiste algo, entras a la aplicación de Qué Mañana, una tablita. Te quiero mostrar, esta el recipiente le pones apenas un toquecito de queso. Acordate que adentro están todos los vegetales. Mirá, voy a hacer algo para que vos lo veas acá. Ahí está, mirá. Vamos. ¡Ay, cómo quema! Este es el queso gratinado por afuera, la salsa blanca que se seca y demás. Esta es la que te digo. A ver. ¿Se ve? Mirá. ¡No! Esta es una. ¡Ave María! ¿Cuándo será? Ahí se ve, ¿no? Es la salsa blanca, el queso mozzarella, todos los vegetales adentro. ¡Qué rico! Mirá esta. Esta es la que les dije, la que hice primera más grande. Fíjate. Gracias, Chino. ¡Ay, qué rico, Ariel! ¿Y a mí? ¿Se ve? Oh, ¡sí! ¡Los tomates! ¡Qué rico! Para comer la de la tuerca. Con el quesito, ahí se metiste. Ahí está. ¡Por Dios! Bueno, la ves acá, ¿no? ¿La estás viendo o no? La cebollita, sí, todo claro. Lo que tiene. La lasaña. Entonces, con salsa boloñesa la hizo... ¡Ariel Rodríguez Palacio! Gracias, lasaña individual. ¿Te pasaste? Sí, esta me pasé. Esta está cargadita. Acuérdense, ¿saben lo que no le puse a la que les armé recién? ¿Qué? Con tanto apuro y demás, ¿sabés lo que me olvidé de poner? ¿Qué? La ricota. ¿Se acuerdan que puse berenjena, zucchini, de memoria, berenjena, zucchini y arriba el zapallo? Sí. Arriba de eso era la ricota con el huevo, la masa, los tomates, la mozzarella abundante, al horno y otra cosa. Entramos igual. ¿De acuerdo? Así que bueno, tengo sin ricota porque... usted es alérgica a la ricota. Claro. Eso es lo que pasó. ¿Hay algún vegetariano? No. ¿Le guardamos ahí en el horno? Leo. Muy bien. Entonces, como esta es nuestra salsa boloñesa, espero que hayas pasado una buena mañana. Hemos trabajado para que la hayas pasado muy bien. Recuerden que mañana, como siempre, nos volvemos a encontrar tempranito a las 10 de la mañana a pasar una linda mañana. Gracias a la mesa, gracias a todos los que hacen el programa en tu casa también. Gracias. Hasta mañana a las 10, mañana viernes 10.